móvil LG muerto después de calentarse demasiado. En abril de 2021, LG Electronics anunció que cerraría su negocio de teléfonos móviles a nivel mundial. La decisión se tomó después de años de pérdidas financieras para su división de teléfonos móviles. Por este motivo, no se espera que LG lance nuevos modelos de teléfonos en el futuro. Sin embargo, la compañía se comprometió a ofrecer soporte y actualizaciones de software para los modelos existentes durante un periodo de tiempo determinado. Incluso el inventario existente de modelos de teléfonos LG puede seguir estando disponible en algunos lugares hasta que se agote. Hoy vamos a ver si esta avería tiene algo que ver con la noticia anterior. Yo soy Leonardo y hoy vamos a entender a la perfección la obsolescencia programada de los dispositivos LG. Cogemos un tester o un multímetro, conectamos el cable del cargador al móvil y vamos a medir el voltaje en el conector de la batería. En el conector de la batería no tenemos nada de voltaje. En cambio, en los puntos de test tenemos voltaje. Tenemos un voltaje de 4.66 voltios, lo que indica que sí llega corriente desde el cargador a la placa. Levantamos la placa base y podemos ver que en el botón de encendido tenemos 1.75 voltios. Nosotros seguimos recopilando información y al final del todo tenemos que sacar una buena conclusión y un buen diagnóstico. En el próximo paso, levantamos la placa base para una inspección visual. Por el sobrecalentamiento, podemos observar bolitas de estaño en los componentes SMD. La verdad que podemos observar muchísimas bolitas por toda la placa base. Esto significa que el dispositivo se ha calentado demasiado. Seguimos inspeccionando otros sectores también. Y lo mismo, tenemos decenas y decenas de bolitas por alrededor de los componentes. Llegando a este punto, yo personalmente prefiero no trabajar este dispositivo, pero como tengo un poco de tiempo libre, voy a meterle mano para que entendamos dónde está el fallo de este dispositivo. Vamos a quitarle las protecciones. Para quitar los blindajes utilizo dos métodos. El primero con el mini Dremel y el segundo con una estación de aire. Próximamente voy a editar un video hablando del mejor mini Dremel y qué método es el mejor para quitar los blindajes. En este video no vamos a perder el tiempo con este proceso. Seguimos con la inspección visual debajo de un microscopio. Más de lo mismo, tenemos bolitas de estaño por todas las partes. Yo pienso que con alguna actualización se han cargado la placa base y de esta manera se limpian las manos con los clientes. Vamos a medir al lado de este IC, que es el PM7250B, y podemos ver un cortocircuito en estos condensadores. Conectando el cargador al móvil tenemos un consumo de 0.4 amperios o 400 miliamperios, que es un consumo bastante grande. Pasamos a la cámara térmica a ver qué pasa. Podemos ver aquí en la memoria tenemos una zona que se calienta demasiado y no es normal.
En el próximo paso vamos a levantar la memoria. De esta manera vamos a saber dónde está el fallo. Para levantar la memoria utilizo una estación de aire caliente a 400 grados Celsius, 40% del flujo de aire y sin boquilla. Siempre intento repartir muy bien la temperatura y utilizo una herramienta metálica flexible. Se me olvidó grabar, pero el cortocircuito de la placa base se fue, así que voy a revolear la memoria y a ver qué pasa. Para limpiar el circuito integrado utilizo un poco de flux, la malla de soldadora y el soldador a 350 grados Celsius. Aquí te dejo un truco, no presionar mucho con el soldador a la hora de retirar el estaño antiguo. Solo tenemos que pasar por encima sin hacer mucha presión. En la descripción del vídeo te dejo un enlace de compra con todas las herramientas que utilizamos en nuestro taller. Ahora utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos para dejar el circuito limpio. Esta zona no me gusta para nada. Podemos ver estos pads de color gris que prácticamente han sufrido un buen calentamiento. Pasamos a la placa base y realizamos el mismo proceso. Un poco de flux, estaño en pasta de baja temperatura y cambiamos la aleación del estaño. De esta manera, utilizando un estaño en pasta de baja temperatura de 138 grados Celsius, facilitamos la limpieza del estaño antiguo. La placa base tiene que quedar así, muy plana. De esta manera no vamos a tener problemas para soldar cualquier circuito integrado. No importa si trabajamos con el CPU, la memoria, cualquier PMIC o IC de carga. El proceso es el mismo para cualquier circuito integrado. Para revolear la memoria utilizamos un stencil económico y estaño en pasta de 183 grados Celsius. Como norma general, para cualquier revaling utilizamos estaño en pasta de 183 grados Celsius. La temperatura en la estación de calor es de 300 grados Celsius y 30% del flujo de aire. La verdad que podemos emplear cualquier temperatura por encima de los 250 grados Celsius.
Para dejar un trabajo bien hecho, después de quitar el stencil, vamos a aplicar un poco de calor para que las bolitas se centren de forma uniforme. Antes de soldar la memoria, tenemos que aplicar un poco de flux. De esta forma, vamos a mejorar la soldadura del circuito. Para soldar el circuito aplicamos 380 grados Celsius y 30% de aire y sin boquilla. Podemos ver cómo el circuito integrado se asienta por sí solo cuando la temperatura de fundición alcanza la temperatura óptima. El último paso consiste en limpiar la zona, utilizar limpiacontactos o alcohol isopropílico. Vamos a comprobar la placa base, utilizando la cámara térmica. Podemos observar que el cortocircuito ha vuelto y la memoria se calienta en el mismo sector, lo que indica que internamente la memoria está dañada. Algún diodo o cualquier componente se ha puesto en cortocircuito. Este fue el video de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.